Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente, líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Teresa Salazar. Este es un programa más de Periodismo Independiente. En esta ocasión, pues, les doy la cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno, pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de pues la revista Delegaciones y Más, de Twitter, arroba tere-midelega, Facebook, mi delegación vida metropolitana, @gmail.com, y también a través, pues, de lo que es pues todas las redes sociales que tenemos, YouTube, el canal Teresa Salazar. Y hoy, pues, celebramos, hoy es Día del Amor y la Amistad. Les mando un fuerte abrazo a todos nuestros ciberescuchas y cibernautas. Y bueno, pues celebramos a San Valentín, ese santo que dicen que nunca existió. También celebramos a Alejandra, Antonio, Antonino, Auxencio, Eulucadio, Juan Bautista de la Concepción, Nostriano, Vital, Zenón, Vicente, Metodio de Tesalónica, Cirilo. Todos aquellos que llevan estos nombres, pues reciban un fuerte abrazo por parte del equipo de Periodismo Independiente. También le mandamos un saludo allá a todos nuestros amigos, a Miguel, a Quique, a nuestra voz en off, Ismael Castro, que siempre nos sigue. También a todas aquellas personas que hacen posible este programa, como usted allá en casita, que nos escucha y nos sintoniza a través de la red con todo el poder de la frecuencia online. Y bueno, pues hoy les dedico esta canción. Espero que les guste. Y bueno, pues es para todos ustedes que nos escuchan. Les mando un fuerte abrazo. Y bueno, pues quédense en este bloque musical. Despierto en la mañana para verte pasar, tenerte en mi mente por el resto del día. Qué vida la mía. Aún no sé tu nombre y ya eres dueña de mí, y me paso todo el día imaginando tu risa. Qué vida la mía. No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor. Qué caricia tu. Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. Si estás a mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo dime que. Noches para pensar en ti, y si duermo solo sueño con tener tus caricias. Qué vida la mía. Tengo todo este amor y solo es para ti, y yo solo me conformo con mirarte otro día. Qué vida la mía. No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor. Qué caricia tu. Solo quiero conversar, solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. Si estás a mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y me muero por probar tus labios rojos llenos de ti. Solo dime que sí. Solo quiero conocerte. Dame un poco de tu tiempo para convencerte. Yo solo quiero ser tu amigo y me muero por salir contigo. Dame una señal, solo dame una mirada. A mi lado, a mí no me importa nada. Ya quiero estar entre tus brazos y
ti. Solo dime que sí. Bloque informativo. Periodismo independiente. Y bueno, pues ya estamos aquí con todo el poder y la frecuencia online. Ya el Reforma nos dice: arrumba cámara. Dice: vehículos híbridos. Ya como les había comentado, pues nada a favor del ambiente. Siempre es cuestiones políticas, cuestiones de sacar dinero, cubren devaluaciones. Y al final de este proyecto, desde el Telecam, desde que se firmó la primera vez del Telecam, y también hubo un gasolinazo, recuerdan ustedes, en el 94, por ahí, también hubo la opción de los vehículos híbridos, y nada que nada, 20 años y los vehículos híbridos no han entrado, y en esta ocasión otros 20 años no van a entrar. Nada más son pretextos para sacar dinero. Y arrumba cámara, vehículos híbridos. La cámara baja ha despilfarrado 1.8 millones en autos híbridos que renta desde agosto pasado, los cuales están olvidados en San Luis. Bueno, nada de modernidad, dicen. Y jabón chiquito, grandes recuerdos. Desde hace años, el Rosa Venus se ganó el corazón de los hoteleros. Solo en 2016 vendió más de 60 millones de piezas, dice. Y gozan INE de asesores choferes, pese a recorte en INE, direcciones y áreas técnicas. Gastan 5.4 millones al mes en salario de funcionarios, asesores, choferes y edecanes. Esto, bueno, pues casi lo comentaba Benito Nasif, que dice, bueno, pues hay otras áreas en las cuales se pueden ahorrar. Y en este caso, bueno, son salarios, funcionarios, asesores, choferes y edecanes. Choferes y edecanes, bueno, no sé si las edecanes, los choferes a veces sí son indispensables, pero hay que ver. Al final siempre salen perdiendo los trabajos más, pues la gente que gana menos, para hacer el recorte de algo más. Y dicen, bueno, muy independiente, pero con parientes. Aquí lo que sí se debería de hacer es recortarle el presupuesto a los partidos, para que dejen de robar tanto, no tanto a la gente que necesita llevarle dinero a su familia. Imagínense, cortan una edecana, un chofer, que son gentes de alguna forma no humildes, pero sí trabajadores sencillos, no por eso menos importantes, y dejan de darle de comer a una familia. Sin embargo, en los partidos, discúlpenme, gastan tanto dinero en los partidos, millonadas en presupuestos con los partidos, ¿y cuántos partidos van al poder? Perdón que lo comente así. Nada más eligen a una persona para presidente y se gastan millones de pesos para que nos salgan con un domingo 7 que nos robaron al final la presidencia y 20 mil cosas. Creo que se debe ya de empezar a dejar de sacrificar a estas personas, edecanes, funcionarios, asesores, y empezar a recortar en donde realmente se debe de hacer el recorte. Esto dice, goza el INE de asesores, gastos en el INE. Muy independiente, dice, pero con parientes en nómina. El edil independiente de García, Nuevo León, tiene en la nómina municipal al menos 4 parientes del gobernador Jaime el Bronco Ramírez, dice. Y deslinda Nacerón de pifia en Cocula. Nuevo informe de PGR deslinda a Tomás Herón de irregularidades en el río Cocula y atribuye errores de procedimiento a Abraham Eslava Arbizu. Y afecta a saturación albergue en BC. Cerca de 36 albergues en Tijuana enfrentan dificultad y precariedad ante el aumento de refugiados haitianos y mexicanos por políticas
de Estados Unidos. Y dan mal paso en Estados Unidos zapatos mexicanos. Las exportaciones de calzado hacia Estados Unidos cayeron 16% en 2016 respecto a 2015 y la India desplazó a México como el quinto exportador a ese país. Y de Trump con amor, usuarios crearon un sitio web que permite escribir una frase de amor en inglés que es dicha por el presidente Donald Trump en un video. Y preocupa a Ciudad de México, temporada sin vientos por falta de rachas de viento, la ciudad alertó de que la mala calidad del aire incrementará, por tanto, hay mayor riesgo de contingencia. Y bueno, pues traten de no contaminar ahora que vayan a, pues ahora que estén festejando, pues este 14 de febrero, hay que tratar de hacer ejercicio, usar la bici, ir caminando, salgan en pareja a caminar para bajar esas llantitas o para hacer ejercicio y que se cumpla mejor la circulación, respirar aire puro entre algunas zonas bastante boscosas en la Ciudad de México. Las hay, las mejores. Y en este caso, bueno, pues vamos con lo que nos dice la prensa. Y bueno, dice la prensa el día de hoy, casi tunden a policías. Peatones arremetieron contra elementos de tránsito cuando intentaban colocar pues una araña. Y dice infamia, abandonado abajo de una camioneta y envuelto en una cobija. Felices, los agentes de inmigración de Estados Unidos detuvieron la semana pasada a 680 inmigrantes en la primera tanda de redadas, dice. Bueno, pues ya circula en las redes, déjenme comentarles, ya lo estamos viendo en imágenes, en este corto, donde, pues, cómo están las redadas en Estados Unidos por Donald Trump. Tremendo, como si fueran realmente cacería de hombres, totalmente muy inhumano, esa es la verdad, como si fuéramos aquel Hitler que iba en contra de los judíos sin ton ni son. Era gente tan linda, y yo supongo que gente tan linda entre los migrantes, pero eso no importa, parecen peor que si fueran cacería de perros. Es terrible esta situación. Paquete macabro envuelto en bolsas negras y dentro de una caja abandonaron a una persona sin vida. Vecinos vieron la sangre y dieron aviso a las autoridades. Y arde fábrica de plásticos en Ecatepec, chocan en Metrobús y auto en Valderas. Tajo en el cuello y lo ejecutaron en el interior de su casa en la región del Istmo. El hombre de 47 años de edad ya antes había sufrido un atentado. El llamado unir fuerzas contra Trump se ha visto rodeado, pues, de muchas cuestiones políticas también. Y tenemos que el Universal nos dice el día de hoy: Paula y Iván juntos y sin prisas. Los clavadistas mexicanos viven un momento muy importante en sus vidas. Los Dreamers que peligran por Donald Trump este año. Más de 500,000 jóvenes ven amenazada la renovación de DACA que los ampara de la deportación. Y rechazan en Trife bajarse el sueldo. La presidenta del Tribunal Electoral dice que habrá ahorros. Compran 5 camionetas de lujo en 4.5 millones de pesos. Y en el INE necesitamos ahorro, no actos de contrición, dicen así. Y INE también paga boletos de avión a los partidos. Sí, dicen ahorros, pero quieren recortar casi el presupuesto de los edecanes y de los choferes. Y ellos sin bajarse el sueldo. Y no es bajarse el sueldo, porque creo que todo mundo merece ganar más. Es subirnos el sueldo a los que ganan menos o a los que ganan nada. Por ejemplo, o a los que no tienen trabajo. Eso es lo que se debe de hacer. Y realmente que los partidos utilicen el presupuesto honestamente, porque son millones de pesos. Y perdón, pero nuestro sistema político y nuestro sistema electoral es un fraude. Es un fraude total, porque se gasta dinero en gente que realmente ni siquiera lo utilizan. Y por ahí hemos visto que se les da dinero a los de presupuesto participativo, a los colonos, a los jefes de manzana, y hacen publicidad con hojas de papel, así literalmente, y ni siquiera la gente se entera. ¿Y dónde va ese dinero? Es más, ya las cuestiones en redes sociales son gratuitas,
Hay mucha difusión en redes sociales y es de forma gratuita y que no se tendría que dar dinero porque hay muchas opciones que ya son gratuitas y ellos no utilizan la gratuidad, por así decir. Y ahí es donde se puede ahorrar, como dice bien Benito Nasif. Y dice, INE también paga boletos de avión a los partidos. TPJF compró 5 camionetas de lujo en 4.5 millones de pesos. No es que no les den, porque creo que todo mundo merecemos que nos paguen, ¿no? Lo que no se vale es que digan que pagan y no lo utilicen para eso. O hagan fraudes y ya saben que no van a ganar, pero reciben el dinero. Pues no es así. Será un ingobernable, dice Rosa. Actores aseguran que será una historia de ficción que estará desarrollada en un ambiente político. Los Dreamers que peligran por Donald Trump. Y Rubio de Gasolina, dolor de cabeza de Gali, nos cuenta, dice, se le está saliendo de las manos el grave problema en el llamado Triángulo Dorado. Y like, el amor, redes unen y rompen parejas. Cada vez más personas buscan sitios de internet para tener un romance, pero las aplicaciones también son causa de celos porque generan dudas sobre el acto con alguien más. Y el proselitismo de Torruco, nos dicen que hay hasta ahora... Dice que hasta ahora no hay evidencia de que utilizara recursos de la ciudad en apoyo de AMLO. Y cuando llegas, eres totalmente anónimo. Dice, para Federico, un abogado de 44 años, las formas de ligar han cambiado. Y se incrementa el ciberligue entre millennials. México ocupa el primer lugar en el uso de las aplicaciones Tinder y le sigue Argentina y Brasil. Al mes, 3 millones de personas hacen match en internet y encuentran amistades o parejas. Y Total Play sube precios por dólar y de mantener aumentos en paquetes usuarios van a dejar servicio analista. Y chilangos viven con el temor de deportación, pese a que el fenómeno de la migración no es tan intenso en la capital del país como en otros estados, las autoridades de la Ciudad de México señalan que buscan apoyarlos con programas e información. Y menos dinero, mejores films. Tras las dificultades que tuvieron los blockbusters, el cineasta vuelve a las películas modestas. Y en Red crecen los secuestros. Este lunes presentamos historias crecientes de secuestro. Además, hablaremos de la preocupante desaparición de las lenguas indígenas. Y bueno, la extorsión está a más, dice, está pues a flor de piel. Dice, me voy por mis hijos, hay que hacer sacrificios. Fernando Herrera relata que tras ser deportado lo intentaría otra vez. Y remesas en la capital van a la alza. Sedeco, la ciudad, es la octava entidad que más recibe dinero de las connacionales. Y premia retrato de terrorismo. El premio fue para el reportero Burhan Özbilis. Dice, muy bien por el reportero que tuvo el valor de sacar esta foto y que gana un premio. Lo que no es premiado y que se puede confundir es que al premiar este tipo de fotos podemos decir que estamos premiando el terrorismo. Hay que tener mucho cuidado y hay que separar esto y hay que hacer esta aclaración para no premiar el terrorismo, que muchas veces pudiese ser una foto en donde pues, la gente esté a favor del terrorismo. Y renuncia consejero de seguridad nacional de Donald Trump. El presidente Donald Trump tuvo la primera baja de sus colaboradores con la renuncia de Michael Flynn, quien mintió sobre sus contactos con Rusia. Y Senado de Estados Unidos confirma a Steve Mnuchin, dice, como secretario del Tesoro de Donald Trump, y Trump, relación comercial con Canadá menos severa que con la frontera del sur. Y Trump dice que sus órdenes migratorias se centraron en echar a los muy malos. Entonces imagínense, si nos echan a los muy malos, ¿qué vamos a hacer nosotros con los muy malos? Pero es muy chistoso porque a los muy malos los mandan para acá, pero reciben al Chapo. Pues iban a recibir los millones del Chapo Guzmán. Y de varios, del Azul también, por ejemplo, otros que están extraditando. América Chivas, broncas memorables del clásico. En los años 80, americanistas y rojiblancos protagonizaron dos verdaderas batallas campales. INE piden oír a reforma electoral en antesala de 2018. Del Congreso, el consejero presidente Lorenzo Córdoba, un elemento de incertidumbre con una reforma tampoco tiempo de que inicien las elecciones presidenciales.
Y pide CNDH compromiso y solidaridad entre desafíos del país. El titular de la comisión, Luis Raúl González Pérez, dijo que ante los cambios que se están presentando en Estados Unidos, es preciso que formemos un frente común a denunciar cualquier acto que viole la dignidad de las personas. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Universal. Mis dibujos calcas de esta época, dice el amor y otras mentiras. Critican allá muros con Merkel y café orgánico Zapoteca de México para Europa. Dice, desfronterízate, conoce Latinoamérica, dice Ivanka, nueva fan de Justin Trudeau, la hija de Trump, no dejaba de lanzar miradas y sonrisas al primer ministro canadiense. Y bueno, dice, la matanza de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, marcó un antes y un después en la historia de la mafia. Y México, con influencia de los clubs, Edgar González conforma una selección nacional con sello ganador. Y Vichir informa a migrantes sobre redadas. Estamos viendo, pues las redadas ya están saliendo, les comento, en Twitter, en YouTube, pues todo lo que es estas redadas del terror. Y Armando López Cárdenas, nuevo secretario de Turismo de la Ciudad de México. Y Adelman Spiegel celebra 20 años del cronógrafo Royal Oak. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el Reforma, la Jornada, nos dice el día de hoy. Rueda la primera cabeza en el gabinete de Donald Trump. El general Michael Flynn fue obligado a renunciar al Consejo de Seguridad. Era investigado por intercambios previos con embajador ruso. Y bueno, pues la Jornada dice, era investigado por intercambios previos con el embajador ruso. Persiste el caos en el equipo cercano, en duda la permanencia de Priebus. Y también es cuestionado el trabajo del vocero Spicer. Y bueno, van a estar, yo creo que cambiando. Todo parece una farsa. Tal parece que gana, cuando menos lo esperaban. Y ahora empiezan a rodar cabezas a menos de un mes de que Donald Trump esté en la presidencia. No han hecho nada, pero ya están quitando a la gente. Digo, pues, ¿para qué los pusieron, no? El magnate Justin Trudeau y Biden abordar la renegociación del Telecán y pactan en su cita sostener cooperación económica. Peña dice, vivimos un desafío económico, no una crisis. Sigue el dinamismo del mercado interno y la generación de empleos. Reconoce que si hay incertidumbre por el rumbo de la relación con Estados Unidos, UNICEF y NISP, 44% sufren algún tipo de castigo físico y son educados con violencia, 69% de niños en México. Se ejerce agresión psicológica al aplicar disciplina, revela encuesta, y muestra el sondeo efectos nocivos en crecimiento y desarrollo infantil, insuficientes esquemas de combate a la pobreza en sector, lo dice Coneval. Y Marine Lynch atisba riesgo de recesión en México. Las acciones de Donald Trump lo generan, también advierten peligros domésticos y prevén mayor inflación y caídas en la inversión extranjera y remesas. Desalojan a casi 200,000 en California. Transportistas capitalinos exigen alzas en las tarifas y forman frente grupo de microbuses, corredores viales y el Metrobús. Participan en misión tripulada Marte, sueño de Jair Piña. El alumno de la UNAM se integrará a la estación de investigación de la OTAN. Y premio World Press Photo. Dice, la foto Buhan Osbili obtuvo el galardón por la imagen tomada en diciembre de 2016 del asesino del embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, a manos del policía Malouf Mart, quien fue abatido. Y dispendio del INE en vuelos internacionales. En Rumania, el director de la fiscalización dispuso de 145,000 en boletos y los funcionarios gastaron 1.8 millones de pesos en 47 viajes. Y bueno, pues esto es lo que nos dice la Jornada. Uno más uno nos dice el día de hoy. Incendian oficinas de Palacio Municipal.
Esto en Tecpatán, quemaron oficinas de la presidencia municipal al manifestarse por la falta de obras públicas y servicios públicos. Y bueno, pues ya hay lo que es la narcoguerra, esto nos lo dice Uno Más Uno en su portada, y suspenden gasolineras por presunto lavado de dinero, evasión y fraude. 7 gasolineras fueron señaladas y suspendidas por presuntas irregularidades en la comercialización, despacho de combustible e inconsistencia física. Y nos dice también, hallan restos humanos en Michoacán, estaban en bolsas de la basura. Esto en el municipio de La Piedad. El hallazgo pues lo hicieron los vecinos y pues fueron notificados. También hallan 2 descuartizados y embolsados. Esto a orillas. Esto fue en Acapulco. Si los restos humanos fueron encontrados al lado de la entrada de la autopista con dirección a Acapulco, cerca del entronque hacia Petaquillas y unos 300 metros de la Plaza Galerías Chilpancingo y la tienda Liverpool al sur de la capital. Y bueno, pues esto fue lo que encontró ya los peritos y empezaron a pues acercar 300 metros de la Plaza Galerías Chilpancingo y la tienda Liverpool al sur de la capital. Y bueno, pues esto es lo que nos dice Uno Más Uno. Víctor Cruz fuera de Gigantes de Nueva York. Y toda la familia charra al hipódromo. Zona arqueológica y el Museo de Templo Mayor, un encuentro con los orígenes de México. Latin American Jazz Orquesta con Manuel Negrete homenajearán a los Beatles. Y tenemos que se espera mucho con este nuevo adelanto, pues ya está, es un nuevo film dirigido por Michael Bay. Dice, esta vez seremos testigos de la guerra de entre los Transformers. Y bueno, pues, honoris causa a la doctora Jessica Gutiérrez Otero. Establecimientos y comerciantes ya preparan los regalos para las ventas del 14 de febrero. Esteban Gutiérrez quiere subir la bandera mexicana lo más alto en fe. Y Metallica también enfurece. En Museo de Bellas Artes, 4 décadas de arte mexicano. También tenemos que balacera entre policías y plagiarios. Y detienen su presentación el día de ayer. Por la noche se llevaron a cabo los Grammys 2017 y se detuvo pues la presentación de Adele. Y Paraguay entrega primeros restos de víctimas de Plan Cóndor. Incendio destruye más de 250 hectáreas en Parque Nacional El Veladero de Acapulco. Y Paris Hilton luce un underboob. Y Mancera presenta modelo de pronóstico de calidad del aire para la capital. Accidente en show de autos frente a ayuntamientos deja 6 heridos. Milenio nos dice el día de hoy. Desafío económico, no crisis, dice Peña Nieto. El consumo interno crece, afirma el presidente luego de que Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, dijera que el país enfrenta dificultades económicas. Paquito de Rivera llega a la sala Nezahualcóyotl. El saxofonista Paquito de Rivera se prepara para la presentación del concierto de jazz sinfónico que dará en la sala Nezahualcóyotl. Bueno, pues ya estaremos al pendientes de su concierto. Quien guste del sax y el sonido del saxofón, dicen, y del jazz. Bueno, pues es lo más rico que podemos escuchar en este 14 de febrero.
Y bueno, anticiparán con 24 horas de calidad de aire en Ciudad de México. La federación podrá usar este sistema sin ningún costo, el cual permitirá que la población anticipe acciones para mitigar los daños que genera la contaminación, afirma Mancera. Legisladores respaldan combate a corrupción. Ninguna ley en materia de seguridad y combate al crimen será suficiente en tanto prevalezca esa práctica, comenta Zambrano. Y va Delta Airlines por 49% de Aeroméxico. La compra implica un mayor peso en la decisión de la aerolínea mexicana, así como más asientos en su consejo de administración, subrayan analistas. La música es para tumbar muros, lo dice Paquito de Rivera. Y Flynn cayó en desgracia tras coquetear con Rusia. Y sin vacunación completa, 60% de niños mexicanos. Una encuesta de INSP, el UNICEF, presentada ayer, revela que también hay rezagos en salud reproductiva y prevención de la violencia hacia los menores. Y Bill Elliot inspirará a los padres. Hernán Mendoza, el actor, interpretará a Jack Elliot, padre de la protagonista de la puesta en escena producida por Alejandro Gou, que marca su debut en un musical. Y bueno, San Valentín, el santo que nunca existió, dice: adiós pena, visita un sex shop y regálate un juguete. Bueno, pues aquellas personas que les guste esta situación, dice autocomplacencia. Y científico ubican tres lugares para aterrizar en Marte en 2020 y el espectáculo de autos arrollan a seis. Y bueno, pues en esta ocasión el Sol de México nos dice el día de hoy: ley de seguridad interior podría dictaminarse hoy. PRD advierte al Vaso, no la votará porque lo mandató su plenaria, dice. Y Gabriela, así se vivió el 10º Parlamento Infantil en su primer día de labores. El odio de nuestra época gana el premio World Press Photos. Dice de foto, más de 5.000 fotógrafos de 125 países han presentado 80.000 imágenes. Y se deslinda el Kremlin de la dimisión de Flynn, no es asunto nuestro, afirman. La renegociación del Telecán debe ser por expertos en comercio. Cadena Francisco, el cáncer que representan los abusos sexuales en el clero. Un cáncer que ha sacudido profundamente en las últimas décadas, dijo. Esto condenó Francisco el Papa, lo que es pues los abusos sexuales. Y dice, aumenta, y aparte pues es una cadena también. Dice, es una cadena, el cáncer no es, es una cadena que no se acaba y que no se corta, aparte del cáncer de la época y de la iglesia. Bien por el Papa por haber comentado esto. Y dice, aumenta incertidumbre por la elección más caótica de la historia de Francia. En su historia reciente, nunca Francia conoció una elección tan caótica. Y peritos argentinos se reúnen con familiares de desaparecidos en Guerrero, tomarán muestras a 40 familiares de desaparecidos en Chiapas y Citlala, y suspenden 7 gasolineras por diversas irregularidades e inconsistencias fiscales. En 2 estados liberan precios de combustible el 30 de marzo, Hacienda dará anuncio. 1.36 millones de clientes de bancos padecen cargos indebidos, alerta Condusef. Y prevé el BOFAM crecimiento de la economía mexicana por 1.25%. Anunciará el CCE una agenda amplia para impulsar la economía nacional. Mercados se mantienen atentos a discursos de Yellen ante Congreso de Estados Unidos. Y vivimos la cuesta de enero más pesada de los últimos años, considera la ANTAD. Y denuncian a dueño de tiburones por no pagar impuestos. Estudiantes frustran robo de obras de Picasso y Rembrandt. Y el celoso experto recomiendan llevar tratamiento psicológico. Pues a todas aquellas personas celosas y posesivas. Y bueno, pues también hay que darles y recomendarles unos terapeutas, que después les pasaremos los teléfonos, porque realmente los celos a veces son totalmente terribles. Y dice, bueno, dice, hay gente que espía a otros a través de internet. Pero hay formas de acabar con los celos. El joven mexicano Yair Piña
se prepara para viajar a Marte y llega a México el estudiante detenido en Letonia. Estadio Vicente Calderón acogerá la final de Copa del Rey y orgulloso Sergio Ramos por cumplir 500 partidos con Real Madrid. Acusan a Tello de alejar inversiones de Zacatecas y Mariposa Monarca en el Santuario San Pablo, Malacatepec. Y Semar ya controla capitanías de puerto en Tamaulipas. Impulsan en Aguascalientes castigar el abandono de hijos. Los bloqueos no son solución, Kiko Vega, y se trasladan manifestantes en Mexicali. Y tenemos que Excelsior el día de hoy nos dice... Que nos estábamos pensando, estábamos platicando aquí en la cabina en estos minutos de... Dice, oye, dice, y cuando te espían por celos, dice, y cuando te espían y no son celos o nada tienen que ver con por supuestas celos, pues ¿qué es eso, no? Los fisgones, decimos los fisgones bolleristas, bueno, y ya no entran en espionaje, pero cuando no hay razón para que te espíen y te espían, dicen... ¿Eso qué es? No creo que sea mera curiosidad, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que nos dice Excelsior el día de hoy. Pues ya estamos preparándonos para el día de San Valentín. Este, la portada del Excelsior está bastante rosa, pintada rosa. Dicen, estamos aquí comentando. Los que espían sin tener una razón... ¿Usted qué opina, señoritos? Señoritas, señoritas y señores, mi querido ciber, escúchate, cibernautas. Y bueno, pues estábamos ya comentándonos aquí en la cabina de radio. Dicen, bueno, cuando te siguen por celos y te espían y ven el Facebook y las redes sociales, Twitter y demás, para ver quién es la otra o el otro, susodicho, pues es muy comprensible, dice, pero cuando no te siguen o cuando te siguen por otras razones, dice, ¿qué sería, no? Nos estábamos preguntando aquí, dice, ¿qué sería un fan? Y bueno, si no son fan, ¿qué sería? ¿Rivalidad, competencia, intromisión? O que nada más te siguen por otras turbias razones, que no son ni por fan ni por celos. ¿Usted qué opina, mi queridísimo ciberauditorio? Mándenos sus correos, que les daremos voz en este espacio. Y bueno, pues esto es una de tantas historias que uno puede encontrar a través de las redes. Y dice, ¿cómo surgió el Día del Amor y la Amistad? Existen varias leyendas en torno al surgimiento del Día de San Valentín. Varias de ellas datan de eras antiguas, sin embargo, desde esos tiempos se celebra esta fecha. Y bueno, pues, las citas rápidas, el arte de enamorarse a contrarreloj y estar enamorado como beneficia a tu salud. Y bueno, pues muchas preguntas de estas no las podemos encontrar en el curso de programación neurolingüística del doctor José Cruz, que él habla acerca, pues, precisamente de muchas actividades que son tan placenteras como el sexo, por ejemplo. Estos temas podemos hablarlos con él en sus cursos de programación neurolingüística. Después les voy a pasar los teléfonos, pero váyanlo tomando en cuenta. Pueden buscarlo en internet y ir observando, bueno, pues responderse muchísimas otras cuestionamientos acerca de esto. Por ejemplo, ¿cómo beneficia la salud? Pues en primera, mucha dopamina y mucha oxitocina, mucha alegría. Y precisamente es el estado del enamoramiento. Y Carlos Sousa cosecha elogios en How to Get Away with Murder. Y verifica tu WhatsApp en dos pasos y pónganlo a salvo. 5 estados refugio para deportados. Estados Unidos detiene a 680 migrantes. Y los connacionales podrán impulsar las zonas económicas especiales en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, dijo Gutiérrez Candiani. Y más de 300 deportados reciben seguro de desempleo en la Ciudad de México.
exhorta a SEGOP a municipios a hacer enlace con connacionales deportados. Mexicanos deportados dejan familia en Estados Unidos, buscarán regresar. Bueno, aquí es lo que estábamos comentando de los, pues, de las incoherencias de la, pues, del gobierno, ¿no? A veces a las personas piden algún seguro de desempleo y los investigan y les preguntan, y si no llenan requisitos se los quitan y no se los otorgan. Pero aquí a ellos no les importa si son delincuentes o no, pero les otorgaron un seguro de desempleo solamente por ser deportados de Estados Unidos, y más con la etiqueta. Y uno pone en duda muchas situaciones, no por hacerlos sentir mal tampoco, pero porque hay gente que es honesta y también sufrieron pues esta situación, que fueron a chambear allá a Estados Unidos, fueron a trabajar y que los deportan pues de mala pues suerte, por así decir, o pues ya por esta represión que estamos viviendo en Estados Unidos, que tenemos las imágenes ya en puerta, y que de alguna forma pues aquí los apoyan con seguros de desempleo, y que de alguna forma a muchos de los que están aquí no los apoyan. Y bueno, dice, descartan trato privilegiado a exsecretario de la SSP en Pancho Viejo. El titular de Seguridad Pública indicó que Arturo Bermúdez recibe el mismo trato que el resto de los reclusos. Investigan filtración de su imagen al momento de ser fichado. Y Vilca Traile en la México-Puebla está parcialmente cerrada y crean puentes con Canadá. La meta, dice, visita de Justin Trudeau. Y dice, ya estaba Ivanka Trump echándole ojitos a Justin Trudeau. Y dice, ofrece Trump trato justo con México. Y caída de nieve y bajas temperaturas, el clima para hoy, el 14 de febrero. El sistema frontal número 28 se mantendrá sobre el norte del país, mientras que la sexta tormenta invernal se localizará en el sur de Estados Unidos. E internet, el que más queja recibe por parte de mexicanos. Las fallas en estos servicios son de los más reportados, incluso ya por encima de las comunicaciones móviles, señala el IFT. Y amanecen 5 municipios mexiquenses con mala calidad de aire. Y se recomienda a la población, especialmente niños y adultos mayores, limitan los esfuerzos prolongados al aire libre. Y Melón Michoacano endulza a Japón y Estados Unidos. Y solo el 30% de la producción está destinada al consumo local, y buscan doblar la obtención del fruto con mejoras en el sistema de riego. Y bueno, México debe unirse para tener un mejor futuro, lo dice José Narro. Y 24 horas nos dice el día de hoy, Trump cumple su palabra con redadas. Fisco, PGR y Profeco contra venta ilegal de gasolinas. Trump alaba a Canadá y pinta raya con México. Y ve para el próximo martes, iniciativa preferente. No hay crisis económicas, Enrique Peña Nieto. Y cierran parcialmente la México Puebla. Esto por la volcadura de un tráiler. La vialidad fue cerrada alrededor de las 5 horas debido a la volcadura de un tráiler, informó la Policía Federal. Y bueno, también tenemos que Josefina Vázquez Mota se reúne con alcaldes panistas del Estado de México. Enrique Vargas, edil de Huixquilucan, compartió una fotografía donde se ve a los presentes municipales en torno a Vázquez Mota. Pues dicen aquí muy contentitos. Y bueno, ya está haciendo campaña anticipada, dicen algunos. Y Metro prohíbe a usuarios ingresar con globos metálicos. El acceso a sus instalaciones fue restringido ante el riesgo de que pueden provocar incidentes en el sistema eléctrico y afectar la circulación. Y se prevé ambiente cálido para este martes en el Valle de México. En la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados, y los divorcios se disparan. Dice, lazos inestables, además de 2012 a 2015, el número de bodas en nuestro país tuvo una tendencia a la baja. Aquí no es tanto el divorcio, si están casados o no, aquí es el mantenimiento de una relación estable por mucho tiempo, que eso implica madurez también. El hecho de cambiar pareja, o sea, está bien salir de algunas situaciones de violencia intrafamiliar, por así decir, o violencia de pareja, pero por eso supuestamente son los divorcios, pero también es un indicador, varios divorcios en una persona es indicador de inestabilidad, así como no poder mantener relaciones estables. Y dice, hoy nos dice, Trump cumple su palabra con redadas y agenda del día de 14 de febrero. Usted ya tiene su agenda, señor.
o señorita ese y joven, por ahí platíquenos cuáles son sus planes y cuáles son los lugares a dónde ir, dice. Y será el único homenaje oficial a Juanga, por lo menos en este año, no se tiene contemplado otra presentación. Caístico no titubea, dice. Justin Trudeau le tuvo miedo al apretón de mano de Donald Trump. Y él pues le cedió el apretón, dice. Y bueno, pues esto es todo en nuestro bloque informativo. Vamos con lo que es las finanzas. I only wanna make
Finanzas. El cambio. Versión plan fiscal de Donald Trump. El plan de Donald Trump que necesita de México y Wall Street espera con optimismo plan fiscal. Venta de autos a crédito logra máximo histórico. Se enfría ingreso de divisas por automóviles. Vuelca tráiler en la autopista México-Puebla. Errores de los bancos cuesta 4.303 millones de pesos a usuarios. Aprobación de Donald Trump cayó a su mínimo este fin de semana, lo dice Gallup. Reino Unido quiere más comercio con México. Reino Unido quiere más. Dice oportunidades comerciales en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como el sector automotriz, defensa y seguridad de el Reino Unido en México. ATCO detienen construcción de gasoducto en Tula. Mota AT&T, México en ruta de ser rentable este año y seguirá incluyente a pesar de Donald Trump. Delfina declara salarios diferentes al fisco y en sus 3 de 3. Pronto podrás abrir una cuenta bancaria por videoconferencia. Y bueno, pues esto es lo que nos dice el financiero, el economista. Saqueos debilitaron venta de ANTAD de enero. Analistas estiman que los saqueos restaron 0.8% porcentuales al resultado, por lo que las ventas comparables de la asociación pudieron haber crecido hasta 5%. Y Pemex emitirá deuda en euros en 3 tramos. Y se exclaman, dejan de vender productos Trump. Inclusión en lista de Estados Unidos es una provocación de la ISAMI. Asesinan al hermanastro de Kim Jong-un en Malasia. El hermanastro del dirigente narcocoreano Kim Jong-nam, de 45 años, fue envenenado mediante agujas por 2 mujeres no identificadas en el aeropuerto internacional Kuala Lumpur, según la cadena de surcoreana TV Sosum. Y dimisión de Flynn no es asunto de Rusia, lo dice Kremlin. Presidente de Toshiba dimite tras pérdidas millonarias. El presidente de Toshiba Corp renunció a su cargo asumiendo la responsabilidad por problemas que derivan en pérdidas por unos 6.300 millones de dólares en su negocio nuclear, informó este martes el gigante japonés. Y bueno, pues hoy Citibanamex Divisas nos dice que el dólar se compra en 19.80 pesos, se vende en 20 pesos con 60 centavos, el euro se compra en 21 pesos con 23, 20 centavos, se vende en 21 pesos con 77, 25 centavos. El Dow Jones hoy está a la alza en 142.79 puntos, que corresponde a 0.70%. Y por lo pronto esto es todo en las finanzas, vámonos con el clima. Clima. Y bueno, pues el Sistema Meteorológico Nacional el día de hoy nos dice que en Coahuila va a haber tormentas fuertes. Se va a presentar la sexta tormenta invernal. El sistema frontal número 28 nos va a traer lo que son ambiente muy frío con potencial para la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Coahuila. Y hoy se pinta el nuestro mapa de la República Mexicana, lo que es en el norte hasta el centro del país, de azul con blanco, o sea, vamos a tener clima frío, y de el Distrito Federal en el centro hacia el sur vamos a tener que es soleado y con intervalos nubosos. Por lo pronto, en lo que es Tijuana tenemos 11 grados centígrados, Ciudad Juárez 7 grados centígrados, Hermosillo 11 grados centígrados, Culiacán 10 grados centígrados, Chihuahua 3 grados centígrados, Torreón 15 grados centígrados, Monterrey 15 grados centígrados, Zacatecas 5 grados centígrados, Mazatlán 15 grados centígrados, Los Cabos 13 grados centígrados, La Paz 8 grados centígrados, Guadalajara 7 grados centígrados, Manzanillo 20 grados centígrados, Morelia 5 grados centígrados, Tampico 21 grados centígrados, Veracruz 19 grados centígrados, así como Villahermosa y Cancún, Mérida 18 grados centígrados, Campeche 21 grados centígrados, Acapulco 21 grados centígrados, Huatulco 23 y Tuxtla Gutiérrez 16 grados centígrados. Y hoy el clima para la Ciudad de México, tenemos que va a haber cielo despejado. Actualmente tenemos lo que son 11 grados centígrados, una máxima de 24 grados centígrados, una mínima de 8 grados centígrados.
Vientos de 23 kilómetros por hora y 0.1 milímetros de humedad vamos a tener en Londres, Inglaterra. Vamos a tener nubes generalizadas en Londres. Actualmente tenemos una temperatura de 10 grados centígrados, va a reinar los cielos cubiertos con 12 grados centígrados como temperatura máxima, 2 grados centígrados de temperatura mínima, 47 kilómetros por hora en los vientos y no vamos a tener precipitaciones. Y bueno, hoy en Madrid vamos a tener... cielos nubosos con una temperatura de 12 grados centígrados en estos momentos, 14 grados centígrados la máxima, 2 grados centígrados la mínima, 12 kilómetros por hora como temperatura máxima. Y Miami Vice, tenemos Miami. En Miami tenemos cielo despejado con 30 grados centígrados la máxima y tenemos... 17 grados centígrados la mínima, en estos momentos son 23 grados centígrados de temperatura y vamos a tener vientos de 22 kilómetros por hora. Por lo pronto, esto es todo. Mi nombre es Teresa Salazar, pásensela muy bonito, nos vemos el día de mañana. Y bueno, pues recuerden que estamos haciendo historia, gracias por ser protagonistas y testigos de la historia junto conmigo. Les mando un abrazo muy muy fuerte, pues en este día del amor y la amistad. Recuerden que independientemente de los detalles, de los regalos y de los chocolates y demás, flores y todo, lo más importante son esos detallitos que tenemos con la gente de al lado, ¿no? Cuando nos llevamos bien, cuando a lo mejor los saludamos, cuando somos pues amables con las personas. Y bueno, les mando un beso y un abrazo de parte de todo el equipo de Periodismo Independiente. Pásensela súper bien. Nos vemos el día de mañana. Les informó Teresa Salazar. Y recuerden que estamos haciendo historia. Stop loving you.
together. Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights. You know I still do. So if you're feeling lonely, don't. You're the only one I ever was. I only wanna make it good. So if I love you a little more than I should, please forgive me. I know not what I do. Please forgive me. I can't stop loving you. Don't deny me this pain I'm going through. Please forgive me if I need you like I do. Oh, believe me, every word I say is true. Please forgive me, I can't stop loving you. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente, estamos haciendo historia.